Hay enfrentamiento acá en Boquerón. Al toque, gente de Ensenada. Un día después de los enfrentamientos con los policías en el sector del Boquerón, los manifestantes que acataron el paro contra el proyecto minero Tía María se movilizaron en la provincia de Islay. Recorrieron las calles del distrito de Din Valdivia. Muchos vehículos suspendieron sus operaciones por temor a los ataques. El congresista de la República, Jaime Quito, participó de las movilizaciones en el distrito de Din Valdivia, que cumplió 72 años de creación política. Este tercer día de paralización preventiva que viene realizando producto de la provocación de una empresa minera que ya está manchada de sangre de sus manos. También cuestionó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte respecto al destrave del proyecto minero Tía María. El problema también que tenemos es el gobierno de Dina Boluarte, que como vemos ayer ha declarado que ya supuestamente Tía María ha sido destrabado por este gobierno nefasto. Mentira, lo que tenemos mentira, que decirle mentira. A la señora que está denunciada por las muertes que han acontecido en nuestro país, que no hay ningún destrave, que es una mentira y un engaño. Las 72 horas de paralización dejaron 11 policías heridos y manifestantes afectados por los gases lacrimógenos. Fue en esos instantes que aparecieron una turba más o menos de entre 80 a 100 personas y empezaron a atacar al personal policial con piedras. El personal policial empezó a retroceder y lógicamente hizo uso de la fuerza de manera racional mediante el empleo de agentes químicos y las postas de goma. Los pobladores exigen al gobierno la cancelación del proyecto minero, que según ellos no contaría con la licencia social.